¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Crypto. Soy JC con otro video más de CryptoMines. Hoy vamos a hablar de las raids, señores. Algo muy esperado. Hay mucho hype con el tema de las raids. Así que les traje un poco de información que me fue posible encontrar para todos ustedes. Y bueno, vamos a irnos primero a hablar de las facciones porque no podemos hablar de las raids si no entendemos un poquito el tema de las facciones que es lo que se ha implementado últimamente en CryptoMines, ¿vale? Vamos a empezar con esta, Tracer. Tiene un poquito la descripción de la facción. Somos Tracer Prosperidad y Abundancia. Conocido por su creatividad e inteligencia, Tracer construye el camino con su tecnología innovadora, asegurando abundancia para sus generaciones futuras. La facción Tracer se hizo conocida por sus inventos en los campos tecnológicos y sus métodos de creación de combustible utilizados en todo el metaverso. También fueron una de las primeras facciones en hacer uso de Eternal como reserva de valor desde el año 2021. El lema de Tracer es la prosperidad es eterna. Esta es una de las facciones, señores. Después nos vamos con Avaria. Esta le va a gustar a muchos, a muchos criptominers. Somos Avaria, una sociedad exclusiva y rica. Avaria persigue placeres más allá de lo material, considerando que el mundo terrenal no tiene sentido. Y hacen un uso constante de Eternal para satisfacer sus excentricidades, ya que consideran Eternal como una herramienta más en su sociedad para tener abundancia de ellos, utilizándolos en la creación de joyas o mejoras estéticas y rituales. Apuntan a tenerlo todo y no descansarán hasta lograr cada uno de sus objetivos. Lema de Avaria: La belleza es eterna, señores. La tercera facción, Muatem, es una. Facción sin líderes, todos son tratados por igual, considerados como los más ingeniosos y trabajadores. Cuadro, cuadro Morado Moatem es una comunidad pacifista, siempre innovarán en la extracción para obtener más eternos en cada expedición. El lema de Moatem: La paz es eterna, brilla. Por último, señores, en uno de los últimos tweets que sacaron por ahí, Hablaron de la federación y ya dijeron que sí es una facción, sin embargo esta va a ser como una facción con la que no vamos a interactuar por el momento, pero es importante mencionarlo ahorita que estamos haciendo este video de las raids. La federación, la primera civilización conocida de este metaverso unida en una sola entidad. Son responsables de supervisar y mediar entre todos los seres. Pioneros en la búsqueda del mineral eterna, son los precursores de toda una economía universal y enseñaron a otros su vitalidad. No conocemos mucha información sobre su, sobre su facción. Han vivido ayudando a mantener el equilibrio del metaverso, acumulando poder económico y militar de la vía pacífica para mantener el equilibrio, pudiendo actuar en cualquier momento. Su lema es: El equilibrio es eterno, señores. Pues bueno, teníamos que hablar, como lo dije anteriormente, de todas las facciones, en este caso, con las que nosotros vamos a, a, a interac interactuar. Será. Tracer, Avaria y Muatem, pero esta también, señores, a futuro algo va a traer de sorpresa, por eso lo quise, lo quise mencionar. Y bueno, otra cosa también que quiero mostrarles es que a lo mejor algunos ya se dieron cuenta, o no sé, son muy despistados como yo, igual no se dieron cuenta, pero varias de nuestras flotas ya están dentro de cada una de estas este, facciones. Yo, por ejemplo, tengo las tres facciones, sin embargo, en la de Muatem, Vale, en Moatem tengo tres flotas, esta de 1100, esta de 800 y esta de 800. Mientras que en Avaria tengo esta de 800 y en la de Tracer, ¿sale? Tracer tengo esta de 1100, ¿vale? Entonces, ya dijeron que en un futuro, ¿vale? Tú vas a poder cambiar facciones. Yo creo que conforme vayas viendo cómo va funcionando la temática de las de las raids, ¿sale? Pues probablemente vas a querer cambiar todas a la que más te gusta o a lo mejor a dos, no lo sé. Pero en este momento nosotros vamos ahora sí que a interactuar con las facciones que ya nos fueron eh, eh, dadas en el momento de la creación de la flota. Bueno señores, en el white paper tenemos información interesante, sale del proyecto. Aquí estamos ya eh, en el white paper en español del tema de la red, que es específicamente lo que estamos viendo hoy. Las raids son eventos semanales dentro del metaverso de CryptoMinds que permiten a los jugadores explorar a diferentes planetas controlados por otras facciones. Aquí, solo señores, tener en cuenta que nosotros vamos a buscar o explorar planetas que tienen en control las otras facciones y no la nuestra, ¿ok? En este evento se harán drop de distintas recompensas dependiendo de quienes ganen la raid. Aquí lo que nos dicen es que los que ganen la raid hay una probabilidad, hay un drop chance de que puedas obtener algo. Todavía no han dicho qué. Pero que se supone que será muy bueno. Se entregarán Eternal, combustible, experiencia y loot box que podrán ser reveladas más adelante. Esta es parte de los diferentes rewards que se van a manejar. Las Brights son una carrera de acumulación de poder de minado, recompensando de manera abundante a los exploradores que logren minar los planetas con mayor cantidad de recursos no explotados. Ojo con eso, señores, en simples palabras. Los planetas donde se acumule una menor cantidad de poder de minado otorgarán una recompensa mayor. La recompensa de cada jugador se vea directamente relacionada por lo que su flota aportó a la Raid. A mayor aporte, mayores recompensas, ¿ok? Aquí nada más, señores, digo lo nos Vamos a tener que esperar a ver las mecánicas reales el día que salga esto, pero se supone que la mayor recompensa es el planeta que menos se haya explotado. Ese. Va a ser el mejor planeta, ¿vale? Las recompensas entregadas en la raid serán calculadas de la siguiente manera: tomando en cuenta el poder de minado aportado por el explorador, se utilizará la recompensa que obtengan en el planeta más alto al que pueda acceder y se multiplicará por su porcentaje de éxito. Luego se tomará en cuenta la mecánica principal de la raid, recordando que los ganadores son aquellos que exploren el planeta con mayor cantidad de recursos. Y hayan acumulado la menor cantidad de poder de minado. ¿okay? O sea, la menor cantidad de mind power en el planeta. Ese va a ser el que más beneficio nos va a dar. Tu facción entra en juego durante la raid. Debido a que no podrás minar planetas que correspondan a tu misma facción. Eso ya lo habíamos hablado. Si eres Moaten, tendrás que atacar a Trezor o a Varian. Las raids costarán el día de contrato normal de tu flota. Sin embargo, no requerirás combustible. Para asistir a ella, esto está interesante porque, por ejemplo, yo tengo cinco naves y más o menos de combustible, más de BNB, estábamos gastando tres dólares, es decir, 15 dólares que nos vamos a ahorrar, señores, con la raid. También, ojo, señores, puedes minar planetas normales o puedes hacer la raid, pero no puedes hacer las dos. Por lo que la primera recomendación que te voy a dar es que para la fecha que salga esto que hasta donde yo lo sé, corrígeme por favor en los comentarios estoy equivocado, es el domingo a las 0 horas, a partir del domingo a las 0 horas. Entonces, tienes que checar muy bien que obviamente pues en ese día en ese momento estés disponible para minar porque si no te vas a perder el evento, ¿vale? Después se habla de una recompensa que se llama una recompensa normalizada que se bueno, esto generó como mucha confusión, pero lo que yo entiendo es la recompensa normalizada es tu recompensa base hasta el planeta al que puedes llegar por el porcentaje de éxito. Pero esto se calcula más adelante con otro cálculo. O sea, no es que vayas a ganar, oye, ganaba yo .3 y aparte lo van a multiplicar por el, por el porcentaje. No, ahí aparte otro cálculo adicional. Aquí nos muestran, por ejemplo, un, un ejemplo sencillo, que no tiene caso que lo mencione, porque bueno, ya lo ya se los expliqué. Y habla una clasificación. Es decir, de, dependiendo de cómo nos vayan en, en la red, o eso es lo que yo entiendo, ¿vale? Habrá ingenieros veteranos o cazadores de recompensas conforme todos van a tener beneficios, eso es lo que han dicho por ahí en la AMA que hubo hace algunos días. Pero, bueno, por ejemplo, el requisito para los ingenieros, menor cantidad de PM acumulado, poder de minado acumulado intermedio y mayor cantidad de PM acumulado, ¿vale? Y las recompensas obtiene más combustible y mejor drop. Luego obtiene mayor cantidad de experiencia. Y los, y los cazadores de recompensas obtienen más Eternal, ¿vale? Las recompensas igual, los ingenieros que se habla aquí, ¿sale? Va a ser Eternal bajo, Experiencia medio, Fuel alto, Loot Box alto. Veteranos, Eternal medio, Experiencia alto, Fuel medio, Loot Box medio. Y cazadores de recompensas, pues bueno, el Eternal va a ser alto, Experiencia baja, Fuel bajo y Loot Box bajo, ¿vale? Mayor cantidad de PM acumulado. Entonces, señores, este finalmente sale lo del tema del cálculo. Digo, no, no tenemos todavía los, los datos porque, por ejemplo, hay un multiplicador de clasificación obtenido de estos tres tipos de clasificaciones. Van a tener un valor que en este momento no lo conocemos. Y al final, la recompensa de la raid va a ser la recompensa normalizada, que fue el cálculo que tenemos aquí arriba, por el multiplicador de la clasificación que hayas obtenido dentro de la raid. Entonces, obviamente, señores, hay muchas dudas. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar listos para formar parte de la experiencia de las raids. Como ya lo dije, no se vayan a ir a minar otros planetas. Porque... Si ocupan el, el contrato, por así decirlo, no van a poder jugar. Se van a tener que esperar 24 horas después para poder entrar. No sé, lo de las raids mencionaban que empieza a las 0 horas, pero no mencionan cuándo termina. Entonces hay que estar también ahí muy muy, este, muy, muy al pendiente. No sé si va a durar el día entero, pero pues de todas maneras, señores, pues hay que estar ahí al, al pendiente de no quedarnos fuera del evento. Así que, señores, pues prácticamente esta es la, la información que, que tengo en este momento a través de, bueno, del tema de las, de las raids. Sin embargo, si llegase a ver, bueno, conforme esto vaya avanzando más, pues, bueno, podemos traer ya más información. Inclusive un análisis en este momento con la poca información que tenemos. Este, esto es lo poco que, que podemos presentar. Pero yo espero que nos vaya muy bien en la raid. Ya conforme estemos jugando, yo voy a estar grabando cuando esté jugando para hacer ese video de primeras... Impresiones sale con la raid, pero bueno pues lo último que, que te quiero pedir es que bueno si el video te ha gustado, por cierto si es primera vez que llegas a ver estos videos quiero que sepas que tengo varios varios videos sale de Crypto Mind donde hablamos de muchas cosas de análisis de estrategia cómo armar tu flota cómo comprar tus mineros cómo entender lo del rango de los porcentajes del reward adecuado al, al nivel de de minado que traigas en tu planeta entonces pues para que lo puedas checar. Y por último, pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Igual si le puedes dar like y compartir, nos ayudas muchísimo y no te cuesta nada. Y bueno, señores, pues simplemente darle las gracias por todo el apoyo y sus comentarios. Seguimos creciendo poco a poco, pero nos falta todavía mucho camino que recorrer. Pero señores, muchísimas, muchísimas gracias. Yo los veo, señores. Hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.